Él es José, ¿cierto? No me equivoco. Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Me llamo José. ¿José qué? Caro Arboleda. José Caro Arboleda. ¿Y qué hace José para ganarse la vida? Aquí, luchando con el bulto. Ajá. ¿Qué hace todos los días? Voltear. Ese es mi trabajo acá. José Caro es volteador, toda la vida lo conocí como volteador y aún sigue siendo. Aquí está dándole a la cebolla, quitándole la cáscara. ¿Cuánto te ganas en un día, José? No, pues aquí se puede coger unos 5, 10 mil pesos, 12, la comidita. ¿Y con eso se vive? Con eso me sostengo, me voy sosteniendo. Claro que tuve una pena muy dura ahora, 15 días. ¿Qué pasó? Se murió la hermanita mía. ¿De cuántas que tenías? No, ahora me quedó otra, pero no está aquí ya, Medellín. Yo quedé solo. ¿Y familia tienes? Familia, tengo lejos, lejos. ¿Hijos? Hijos, tengo dos, pero lejos. ¿Hijos reconocidos todos? Sí. ¿Y sin reconocer hay más? Sin reconocer, no, nada más. ¿Está casado? No, me embalaba así. ¿Cómo usted? ¿Todo aquí, pues? Estamos en la plaza de mercado. Aquí son cuatro. Oiga, aquí son cuatro. Dos de limón y dos de yuca. ¿Cómo? Aquí son cuatro. ¿Cuánto? José, ¿dónde vives? En el barrio de Las Palmas. Y en una piececita, una habitación. En un apartamentico que dejó la hermanita mía, la que murió. ¿Y solo? Solito, con Dios y la vieja. ¿Y tenés amigos? Tengo el hermanito mío allá, Hernán. ¿Y aquí en la plaza de mercado qué? ¿Quién es el jefe que más amigo, le amigo, aquí no hay amigo y no el bolsillo. ¿Sí? Sí. ¿Aquí es pura plata? Sí, por la plata no más. Y aquí el jefe, el mejor jefe, ¿cuál es? Sí, no, mi papá no tiene que mencionarlo, gracias. No, a todos, porque todos trabajo, con todos trabajo. Pero has peleado con alguien, ya no le volteas a nadie acá. El único que malo es él, y allá el perro, y allá que volteamos nosotros, todo el mundo, usted sabe cuál es. Ah, bueno, uno siempre tiene... Sí. Pues sí, ¿dónde trabaja mejor y dónde trabaja? ¿Usted trabaja bien, José? Hombre, yo trabajo bien, gracias a mi Dios. No hay problemas con la gente. Claro que ha habido problemitas, porque hay una cuenta perdida. Ha habido problemas con eso. Pero usted, ¿a ustedes le sale la piedra fácil? Sí, me sacan la piedra fácil. ¿Y tiene sobrenombres, José? Me dicen que es roñido, pero no más. No, ¿no le gusta? No me gusta nada. Mi nombre es José. José. Sí. José Caro, ¿cierto? Sí. Él es José Caro, toda la vida estuvo por aquí ayudándonos a que la carga entrara y saliera. Saliendo la carga y entrando, porque esa es la vida. ¿Y por qué elegiste ser volteador? Porque no me gusta, me gusta el pueblo para trabajar, porque la mujer no sirve. Yo voy a ser tropelero de finca. Ajá. Yo perdí lo que yo trabajé en las fincas, yo perdí lo mío. ¿Por qué te lo gastaste o no, mala suerte? No, me lo robaron. ¿Sí? 125 millones de robaron. ¿Y cómo? ¿En una finca? En una pieza. Me escayeron de noche. ¿Los tenían en un costal o algo? No, en aquel baúl. Se llevaron lo mío. Me dieron en la ruina. ¿Y volviste a comenzar? ¿Qué año era eso? No, pues cuando estaba el tiempo bueno, ya estamos en tiempo malo. Ya no vemos de eso ya. José, una preguntita final. ¿Por qué te levantabas a caminar todos los días? ¿Cuál es la solución es mía? Es levantar la comida, pagar luz, pagar agua. Esa es mi solución. Ella se acuesta feliz. Sí, feliz. Porque yo me levanto tranquilo a trabajar y me acuesto tranquilo porque va a madrugar a trabajar con esa moral. Esos son los trabajadores de Ciudad Bolívar. Estamos en la plaza de mercado.